Bueno, en este momento no hay mayormente comunicación con ellos. El día de hoy había una reunión, pero para ver lo que es el TUPA, lo relacionado a los permisos de operaciones. Ha tenido un incremento de 14.20 a 19.50. Han hecho una exposición de la estructura de costos, pero bueno, desde el punto de vista personal le puedo indicar de que no satisface, nomás parece que hubiese hecho una estructura basada en los ingresos que necesitan por la municipalidad y no cumpliendo la normatividad, ¿no? Es un punto que no nos hemos puesto de acuerdo con los funcionarios de la municipalidad, a los cuales se les ha solicitado de que dicho monto vuelva a su monto real, ¿no? Los 14 soles 20. Bueno, ¿cuáles son en general las principales observaciones que tienen ustedes a este cambio que implica licitación de rutas, cambio de vías, cambio de unidades? Y en general, pues eso es toda una revolución del transporte que todos los ciudadanos queremos. El tema seguramente está en el camino, porque reconocemos la mayoría, no sé si ustedes, que el transporte en Arequipa en este momento es caótico, es inseguro, en algunos casos incluso es inhumano para las personas que tienen que trasladarse. Bueno, definitivamente es cierto todo lo que usted indica, ¿no? Nosotros reconocemos la responsabilidad que tenemos en ello. Más allá de buscar culpables o causas, nosotros estamos tratando dentro de las posibilidades de asimilar este cambio, ¿no? De entrar dentro de la formalidad. Pero lamentablemente lo único que en este momento vemos es que hay una acción unilateral de parte de la Municipalidad Provincial. Ha desarrollado un proyecto de inversión pública donde no hemos sido tomados en cuenta. Y los principales defectos que tiene este estudio es que no ha tomado en cuenta lo que es va a dejar sin trabajo a un sector de transportistas y el problema de la tarifa, ¿no? Que es un problema social. Entonces Que va a entendemos tener que incrementarse definitivamente que tiene que incrementarse, se va a incrementar. bastante, ¿En qué ¿no? monto? Y eso es lo que no determina, pero eso es algo que le falta al estudio. El estudio está incompleto, porque lo que dice el proyecto SNIP es que me soluciones el problema social totalmente. En este momento no está solucionando el problema social, está dejando el problema social de la falta de trabajo que van a quedar los transportistas y el problema social de la tarifa. ¿Hasta qué punto la ciudad de Arequipa o el ciudadano arequipeño está en la capacidad de poder pagar un pasaje? Si tomamos en cuenta que las encuestas o los últimos resultados del INDEC, tenemos que hay una gran cantidad que no tiene trabajo en la ciudad de Arequipa y está con el sueldo mínimo muy por debajo. Entonces, definitivamente creo que eso es lo que está evaluando la EGPM. En ese sentido de que no está solucionando el problema real de la ciudad de Arequipa o es un proyecto que en lugar de solucionar los problemas, la problemática le está generando dos grandes problemas más. Se refiere al desempleo y Y la tarifa, el costo de la y tarifa. el costo de la tarifa. Exacto. Bueno, de acuerdo, pero hay que buscar una solución. ¿Qué es lo que plantearían ustedes? Porque tampoco la solución es que la cosa se quede como está, ¿no? Hay que comenzar a avanzar de alguna manera. ¿Ustedes qué Nosotros plantean? ¿Un tiempo mayor, más gradualidad o qué? es un proceso. Nosotros estamos comprometidos desde el inicio del proyecto, desde el segundo año de la toda la gestión municipal, siempre hemos pedido participación y nos hemos comprometido a ser parte de la solución, ¿no? Entonces, en este momento lo que nosotros solicitamos es que el proceso tenga un proceso gradual, real, de acuerdo a la realidad que existe. Ellos han definido que van a trabajar el nuevo sistema de transporte con inversionistas foráneos, con inversiones con capitalistas foráneos, dejando de lado totalmente al inversionista nacional, ¿no? Entonces, esa marginación que en este momento cumple o se le está haciendo sea al transportista local, definitivamente que consideramos nosotros que es algo fuera de lógica, ¿no? Y consideramos de que existe la capacidad, o al menos se nos debe dar la posibilidad de poder evolucionar, de poder estar dentro del sistema de transporte. Pero ¿por qué se sienten marginados lo que incluso se ha estado buscando facilitarles o avalarlos de alguna manera con algunos créditos en la medida en que se asocien, formen empresas más grandes? ¿Por qué estarían siendo marginados? ¿No existe la posibilidad de asociarse entre ustedes y formar algo más competitivo? Mire, cuando el factor distorsionante o el que disocia a los transportistas es la misma municipalidad, sin ir muy lejos, el día de hoy en la reunión ha habido un montón de problemas en relación a incrementos de flota, en relación a rutas, ampliaciones de rutas, que están invadiendo rutas de otras empresas. Entonces, cuando este factor genera ese problema, definitivamente es muy difícil poderse asociar, ¿no?
y el otro es el factor económico, la rentabilidad que vaya a tener, ¿no? El estudio de mercado que han hecho para la ciudad de Arequipa es totalmente, ¿qué le digo?, fuera de la realidad. No es el correcto ni el adecuado. No sé qué metodología es la que habrá empleado la municipalidad provincial, pero no responde a las necesidades. Tal es así que no hay ningún inversionista privado o un inversionista de afuera que quiera venir por los costos operativos. Un vehículo que está por encima de los 60 mil dólares, 70 mil dólares, los articulados que están por encima de los 260 mil, financiados en 360 mil dólares, y ellos indican que van a hacer 160 buses. Bueno, imagínense la inversión, ¿no?, y la rentabilidad, con una población que está por encima de los 700 mil habitantes en la ciudad de Arequipa. Realmente el estudio de mercado no responde a lo que es la realidad de Arequipa. Bueno, esa sería una discusión técnica en realidad. Pero muy importante. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Ustedes. Tendría que decirlo un técnico también, ¿no? Tendría que ser un rebate técnico, ¿o no? Nosotros le hemos pedido a la municipalidad que cuelgue en su página web el estudio de tarifario que ellos han hecho de su tarifa mínima de 80 céntimos. ¿Cómo han llegado a esa tarifa? Exacto, exactamente. Ajá. Nosotros queremos saber la metodología, de repente tienen la razón, ¿no? Pero hasta la fecha no lo han hecho, ¿no? No lo han colocado en su página web. ¿Y qué piensan de estas obras que ya llevan retrasadas más de 2 meses, más, ¿no? Incluso desde noviembre, se han anunciado varias veces que se reiniciarían las obras en Bolívar Sucre. Para muchos, felizmente, no se están iniciando porque se prevé que va a haber un gran caos, ¿no? Pero todos tenemos que poner una cuota para que la cosa mejore, ¿no? En esa medida pienso que la población sí está dispuesta a dar también su cuota de sacrificio, ya sea por el caos inicial que va a haber de todas maneras o por un incremento de tarifa. Pero si de repente se ahorra tiempo y de repente ya no tiene que tomar dos movilidades, sino una sola, podría funcionar, ¿no? O no le den ninguna oportunidad. Pero tal como van las cosas, lamentablemente para la ciudad de Arequipa, no tiene un vicio de solución real al tiempo. Desde mi perspectiva de técnica que le puedo manifestar, no se ha actuado con un proceso. Esto es un proceso, no de la noche a la mañana vamos a cambiar el sistema de transporte. La ciudad de Arequipa necesita un nuevo sistema de transporte, pero realmente hemos evaluado este proyecto que está presentando la municipalidad provincial, que ha tenido éxitos en otros países, ¿es realmente el que necesita Arequipa? ¿No? Entonces, ese es el gran detalle, ¿no? De repente estamos creando un elefante blanco donde realmente a veces necesitamos otro tipo de sistema de transporte. Bogotá, Colombia está abriendo nuevos corredores, donde está utilizando vehículos de 18, 20, 25, 30, 35, 60 pasajeros, de acuerdo a la necesidad que tenga el mercado. Y acá nos están poniendo unos buses de 60, 80 pasajeros, de 160 pasajeros. Entonces, en lugar de avanzar, lo que provoca es un estancamiento y posteriormente un retroceso. Yo lo que le sugeriría en este momento a la municipalidad provincial es que realmente por el bienestar de Arequipa tome las cosas en serio y hagamos las cosas bien. Si el proyecto SNIP, con técnicos internacionales, con los mejores técnicos de Latinoamérica que han venido, generaron una vuelta en U en la avenida La Marina, que luego ha sido corregido, y ahora tiene deficiencias técnicas de elaboración, de formulación y evaluación que han sido observados por la DGPM, definitivamente ese estudio no es serio ni responsable. Y si vamos a aplicar ese tipo de estudio parchado, arreglado para la ciudad de Arequipa, creo que Arequipa no se merece eso. Arequipa merece seriedad y responsabilidad. Los transportistas en ese aspecto estamos totalmente de acuerdo en evolucionar, en formalizarnos. Nuestro principal problema es que somos informales, trabajamos de manera informal. Pero a estas alturas lo único que queda por reducir es oferta. Porque hay demasiada oferta de vehículos y así nunca va a ser rentable. Pero ¿de qué manera reducimos? Mandando al desempleo a 5.000 familias que ya no van a tener derecho a estudiar, a trabajar, a comer, a vestirse, a salud, ¿no? O sea, como lo hicieron el año pasado, ¿no? Quedar la ordenanza municipal 574. ¿El nuevo sistema no va a absorber a toda esta población que actualmente vive del transporte? ¿No? Usted, no garantiza. Si usted revisa el proyecto y revisa todo lo que ha planteado la municipalidad, de ninguna manera garantiza. Porque es un sistema de transporte global, entonces es un sistema, ¿no?, que va a tener el corredor principal y va a tener los alimentadores y las estructurantes. Uh-huh. Así lo han enfocado, inclusive ellos su estudio de mercado lo hacen como sistema, no lo hacen como rutas. El plan regulador que supuestamente van a sacar en licitación no tiene una evaluación económica real y está amarrado a...